Como cada inicio de año, el gobierno del estado mostró interés para celebrar a través de los servicios de salud el Día de las Enfermeras y Enfermeros, en donde se reconoció la labor de este sector de la salud para mejorar las condiciones de vida de los zacatecanos. La importante contribución de la mejora y la calidad y la disminución de eventos adversos en la atención se manifiesta de diversas formas, en especial en campañas sectoriales como lo ha sido la higiene de manos, cirugía segura, bacteremia cero, que apoyara la estrategia con la implementación de 3 clínicas de catéter en el estado, obteniendo logros significativos con la disminución de infecciones asociadas a catéter. Otro dato significativo en cuanto a la calidad es el avance de la estandarización de los cuidados de enfermería. Esto ha transformado sustancialmente la forma tradicional de otorgar cuidados y ha puesto en una dinámica nunca antes vista de actualización al personal en servicio. En el marco de la integración del primer nivel de atención, compartimos experiencias exitosas, intervenciones tales como la consejería o la educación para el autocuidado de la salud, a fin de atender la demanda cada vez mayor de personas con padecimientos crónicos y desarrollar programas de control del estado de salud con la implementación de consultoría integral por profesionales de enfermería, dirigida al individuo, familia y comunidad. En esta dinámica de mejora continua de la calidad y seguridad de servicios de salud, al personal de enfermería nos queda muy claro que tenemos retos que superar, como es ampliar y transformar nuestra participación en la disminución de la mortalidad materna y perinatal. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.